Bueno, me voy a presentar en primer lugar. Soy María Gil, de Albert María Gil. Esa es mi página guay. Entonces, ahora os quería enseñar yo cómo trabajo con Point. Puedes poner cualquier foto que tengas, le puedes poner cualquier te quiero, te amo. También puede ser para el trabajo, como lo estoy haciendo yo. Ahora voy a aprovechar enseñaros a hacer este tutorial de Point, porque me he confundido. He puesto un banner en mi blog y resulta que, si os dais cuenta, he puesto María Gil y David, y quería poner Internet Marketer. ¿Quieres cumplir tus sueños? Haz como nosotros, gana dinero desde casa. Entonces, como aquí arriba me he confundido, pues ahora voy a aprovechar para haceros este tutorial de Point. Es facilísimo, facilísimo. Yo no sabía hacer nada de internet y me puse a investigar por ahí y resulta que lo descubrí. Entonces, os voy a presentar, lo tengo aquí ya preparado, de lo que yo quiero hacer, ¿vale? Entonces, ¿veis? Esta foto es la que yo quiero poner. Pues yo le doy al ratón derecho, me voy a abrir con, que aquí abajo tengo Point, entonces lo abro, ¿vale? Y ya me sale la foto. Me sale la foto y entonces yo me voy a seleccionar. Selecciono en un cuadrito, lo puedo hacer rectangular, como yo quiera. Entonces lo pongo ya, seleccionado. Entonces voy directamente y hago esto así, ¿vale? Entonces ya me voy aquí. ¿Ves? Lo estoy viendo, pone texto. Inserta el texto. Entonces hago así. Me vuelvo a hacer mi cuadrito rectangular y ya tengo para escribir. Entonces lo voy a poner ya. Voy a poner en letras mayúsculas. Bueno, no mayúsculas y minúsculas. Primero voy a poner mi nombre. María Gil y David. Lo separo y ahora con mayúsculas pongo Internet Marketers, ¿vale? Y me vuelvo a bajar. Entonces ahora pongo lo que yo quiero poner en el banner, porque quiero que en mi blog, uy, perdón, que me he confundido, porque quiero que en mi blog esté todo lo mejor que lo pueda hacer. Entonces yo pongo, quieres cumplir tus sueños, porque esto es lo que estoy diciendo yo, hacer cumplir mis sueños en este proyecto nuevo que estoy emprendiendo. Entonces, ¿ves? Ya lo tengo todo puesto. Ahora resulta que es letras las tengo en negro y la verdad que queda muy soso. Entonces yo en María Gil pues lo voy a poner en, bueno, voy a mirar, no, voy a poner aquí en negro como lo tengo, ¿vale? Y aquí también en negro. Entonces, bueno, cambiaré esto en rojo porque va a ser todo muy negro. Entonces, me voy aquí y ya lo tengo cambiado. Luego esto lo puedo hacer así, que si lo quiero hacer negro, pero o de otro color, pero lo voy a dejar en negro porque me gusta más. Entonces, esto para que se diferencie más del otro y se vea más, lo voy a poner en rojo. ¿Vale? Pero como no os he enseñado todavía la distancia, lo grande que son las letras, también podéis ponerlas como vosotros queráis. Puede ser, ¿ves? Lo vais bajando, mira, chiquitito, grande, 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 chiquitito, chiquitito, chiquitito. Yo lo voy a dejar a la 14, porque me gusta más. Pero luego aparte, como están todo muy junto,
Pues le voy a dar aquí para abajo, ¿veis? Entonces ya lo separo. Y me ha gustado mucho. Vale, entonces ya para ver cómo va todo mejor, pues yo para guardarlo hago guardar como. Entonces, para luego ponerlo en mi blog. Lo puedo poner en la imagen PNG, que es un dibujo de alta calidad y se puede usar en cualquier sitio. Lo pongo aquí, ¿vale? Pero ya no contenta con esto, ¿ves? Lo pongo aquí. Lo voy a poner aquí, pero guardar. Pero ves como esto está igual, esta es igual, con diferente nombre. Pues entonces, pues voy a poner que no, pero aquí le pondré una letrita y ya no es igual. Y ya entra, ¿vale? Luego después, como tampoco quiero ponerlo de otra manera, la voy a poner en GPG porque es de más buena calidad, porque en otros sitios también lo pude usar y ya la tengo hecha, preparada. Entonces, ahora se va a otro sitio. ¿Ves? A otro sitio, pero que si yo quiero la puedo guardar en el mismo sitio. ¿Ves? Aquí. Entonces, es que estas son todas las que tengo de GPG. Y le pongo aquí otro nombre en medio y ya entra. ¿Vale? Entonces, esto es un tutorial muy facilito para vosotros. Que esto, sin saber yo nada de internet, pues lo descubrí y me va muy bien para mi trabajo. Entonces, os quiero decir con esto que tendréis más tutoriales facilísimos como este. Solamente tenéis que suscribiros a mi canal y seguirme, y cada vez aprenderéis más y más cosas facilitas como yo voy a aprender, porque las voy a hacer fácil y originales como lo soy yo, ¿vale? Encantada de haber visto este tutorial, y como sé que os gusta muchísimo, lo vais a compartir y encima vais a suscribir a mi canal. Chao, chao. Se despide María Gil de Albert María Gil, y espero teneros conmigo mucho tiempo. Así que chao, chao.